todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y si el día de hoy los estoy recibiendo así, no con la cara lavada, porque sí, ya me puse mi base de maquillaje y una cosita, una que otra cosita más, pero decidí grabarles otro video hablado de maquillaje porque de todos modos tengo que grabarlo y pues no más que haré lo posible porque sea no muy largo. Y el día de hoy quiero hacerles un maquillaje con esta paletita, la Big Browns de Dolls of Colors. Ya tienen mi reseña en el canal y obviamente ustedes ya de la imagen de este video saben qué maquillaje hice, pero yo en este momento todavía no sé. Bueno, sí tengo la idea, digamos, así que bueno, si les gustaría ver qué es lo que vamos a hacer con esta paletita el día de hoy, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, primero que nada, obviamente vamos a aplicar o voy a aplicar una prebase de sombras. Casi siempre, la mayoría de las veces uso esta, la de Milani, y es lo que voy a hacer el día de hoy, obviamente. Y bueno, entonces, como ya se lo dije al principio, hoy vamos a estar usando la paleta Big Browns de Dolls of Colors, la reseña de la que tienen aquí, y de seguro no va a ser una... O no es una paleta muy emocionante, digamos, para algunas, al menos, personas, pero para otras yo creo que es la paleta que están buscando, por así decirlo, ¿no? Para hacer maquillajes diarios, para hacer maquillajes aptos para ir a trabajar o cosas así. Y pues entonces por eso ya yo decidí hacer la reseña y también este maquillaje. Y lo que quiero hacer hoy o volver a hacer más que nada, creo que haré el maquillaje ahumado café con este tono precioso, delicioso. Y pues trataré de usar pues... tal vez no todas las sombras, pero al menos una parte de ellas, obviamente. Y voy a esperar a que pase la campana de la basura. Y bueno, no sé si la basura apenas está llegando o algo, pero ya al menos no están tocando la campana. Y bueno, entonces la primera sombra que voy a usar es este tono marfil, pongámosle así, ¿no? Y es un tono un poquito tantito oscuro, o sea, no demasiado oscuro, digamos así, pero no suficientemente claro para mí o para mi gusto. No es que no la pueda usar, sí la puedo usar, pueden verlo, digamos, pero a mí me gusta que por debajo de la ceja haya un poquito más de luz. No pongo, o sea, no me refiero a que sea una sombra blanca, por ejemplo, ¿no? Pero que sea un poquito más clarita que esta. Obviamente, si me llevo esta paleta de viaje, por ejemplo, ya no me llevaría nada más y usaría esta sombrita, la que viene aquí, sin ningún problema. Pero pues mientras esté en casa o si me hago el maquillaje estando en casa, pues siempre busco algo más clarito. Bueno, ahora creo que voy a usar este tono café que es como más beige, tal vez. Este es como más durazno, más rojizo, por así decirlo. Tiene más subtono rojizo, digamos así, y este más tal vez beige, más neutro. Y este es el tono que voy a usar. Y no sé si pueden ver, apenas toqué con mi brochita la sombra y miren, suelta mucho mucho polvo, por así decirlo, que no es un polvo como así nomás, sin color, sino es pigmento. Pero no sé si por la impresión que tiene pasa esto, se lo comenté en mi reseña, o simplemente por las sombras como tal. O sea, que es la fórmula, digamos así, de las sombras. No podría decírselo, pero bueno, este es el primer tono que voy a usar. Y las sombras tienen muy buena pigmentación. Miren, apenas toqué realmente la sombra en la paleta y pigmenta muy bien. Así que hay que tener cuidado, tantito de cuidado, digamos así. Pero el hecho de que pigmenten mucho no quiere decir que sean muy difíciles de difuminar estas sombras, que puede ser el caso de algunas otras paletas
o sombras individuales. Y bueno, entonces vamos a difuminar bien bien esta sombrita. Y bueno, pues aquí está la primera sombra bien difuminada. Miren qué color tan hermoso. Ahora vamos a tomar la más oscura, ya la pueden ver en este ojo, en el ojo izquierdo, que es esta color marrón chocolate. Es preciosa y la vamos a estar poniendo en todo el párpado móvil y la vamos a subir a la cuenca y difuminar. Y este, por cierto, no les he dicho, pero la base de hoy, que o el día de hoy, la que usé el día de hoy, es la Infallible 24 horas Fresh Wear de L'Oreal. Esta base llegó será que en junio, tal vez, o julio a México. Creo que en Europa salió antes, porque los productos de L'Oreal normalmente tienden a salir primero en Europa, porque creo que es una marca francesa, me parece, no estoy segura. Y este, y también obviamente me he hecho ya las cejas y también me he puesto el bronceador, que se me cayó, pero bueno. Es este de Physicians Formula, es el Butter Bronzer. Este bronceador me lo envió mi mamá en el último a paquete. Tienen el video de ese paquete, o bueno, donde yo lo abro y les enseño todo. Y este, pero sí se consigue en México, nomás que mi mamá, miren la pigmentación, lo compró allá en Lituania con descuento y le salió como, ¿qué será? 80 pesos menos o 100 pesos menos, de lo que costaba, si hablamos en pesos, obviamente, digamos así, porque allá también cuesta caro ese bronceador, no sé, 15 euros o por ahí más o menos. Entonces le salió a 11 o 10 o por ahí más o menos. Y pero sí lo pueden conseguir aquí. Y pues miren qué hermosa pigmentación de esta sombra, que pues la voy a la voy compactando obviamente en mi párpado móvil, y de poquito en poquito la voy subiendo. Y ahorita voy a tomar otra brocha, esta en este caso, bueno, no se ve, pero es la de Sigma, la E25, y y la voy a difuminar ya cuando esté más en la cuenca. Bueno, así es como está quedando este maquillaje ahumado. Me gusta muchísimo. Díganme en los comentarios si ustedes son más precisamente amantes o fans de este tipo de tonos, o sea, más neutros, digamos así, no tanto de colores como verde, azul o morado, cosas así. Prefieren paletitas así, digamos así, o son más como que dame todos los colores del arco iris, o prefieren algo como que mitad y mitad, ¿no? Pero bueno, o sea, déjenmelo saber en los comentarios, porque pues me es importante, bueno, y también interesante saberlo. Y bueno, ahora voy a tomar la misma sombra a café oscuro, y también luego la voy a difuminar con un poquito de esta sombrita que también ya la hemos usado, y las voy a poner también en la línea inferior de las pestañas. Eso de estar maquillándote y hablando, no sé, se me hace muy complicado. Un poquito complicado, porque no sé, ahora sí que siento que no, al menos con la cámara, digamos, si estuviera alguien aquí, o una persona, tal vez no me sería tan raro, no sé. Pero siento que o me tengo que enfocar en maquillarme, o me tengo que enfocar en ver la cámara, no sé. No sé si me explico, pero bueno, vamos aplicando esta sombrita oscura y luego la clarita. Con la clarita vamos a difuminar un poquito. Y bueno, obviamente pueden ver que, es más que obvio, que este look va a ser completamente mate. Solamente voy a usar un delineador, que ahorita lo busco, que es un glitter plateado, es de H&M, que lo compré hace como un año más o menos. Y ya este maquillaje lo he hecho varias veces así, me gusta. Pero bueno, para, digamos que terminarlo, por así decirlo, voy a usar este tono mate que ya hemos usado, que fue el primero que usamos, y lo voy a poner aquí en la esquinita, aunque no da la luz que yo quiero, digamos así. No hace realmente lo que me gusta.
O sea, darle esa luz al lagrimal, pero bueno, este es lo que hay. Yo no quiero usar otros tonos, otras paletas en este video, en este maquillaje, digamos así, porque el chiste es usar solamente esto. Y aunque yo prefiero que mi maquillaje tenga realmente brillo, no sé, díganme ustedes también en los comentarios si ustedes prefieren maquillajes completamente mates o también les gusta un poquito poner un poquito de brillo. Bueno, ahora voy a usar este tinta line de Bisú, que es el número 4. Es un tono como rojizo, café rojizo, digamos así. Y también voy a hacerme el delineado con este delineador de Makeup Revolution, que se llama Renaissance Flick. No dice esto aquí arriba, pero me lo van a tener que creer. Bueno, ya me hice el delineado negro y también puse el delineador en glitter en este ojo, en el ojo izquierdo. Como pueden ver, bueno, espero que lo puedan ver, se ve hermoso. Y el delineado no me salió perfecto, pero pues a veces así es el día. Y bueno, el delineador en glitter que ya les mencioné hace un rato es este de H&M, se llama Glitterati Mascara Liner. Y este se llama Moonstruck, es un delineado o delineador plateado. Yo recuerdo que aquella vez cuando yo lo compré, yo quería precisamente el plateado. Vi también otro que era dorado, pero no recuerdo haber visto en otros colores este delineador. Bueno, aquella vez al menos no lo tenía, no sé si alguna vez existió en otro color, pero bueno, entonces lo vamos a poner encima, o arribita del delineador negro. Bueno, así es como está quedando este maquillaje. Ya me puse el rímel y ya lo guardé. El rímel que usé el día de hoy es este de Maybelline Lash Sensational Lashes Full Fan Effect. Este es waterproof o a prueba de agua. Así es como se está viendo ahora el maquillaje. Voy a esperar a que termine de secarse el delineador, aunque sea siento que ya igual y ya se secó, pero como me quiero poner unas pestañas postizas, pues no quiero que esté mojado, digamos, el delineador ese plateado, aunque pues pueden dejarlo así este maquillaje, pero pues mientras me voy a poner unos productos de rostro. Como ya les mencioné hace un rato, ya llevo el bronceador y como rubor decidí que voy a usar el número 08 o Coralina, que es de Milani, de los clásicos, podríamos decirlo así. Y para darle un poquito como de vida, digamos, al rostro. Y pues vamos a usar este rubor. Y bueno, como iluminador quiero usar últimamente lo he estado retomando, por así decirlo. Creo que ya no sé quién consigue, lamentablemente. Es este de Ambrisi en colaboración, ¿no?, con Anastasia. Es hermoso este iluminador. Espero que lo hayan podido conseguir y que me van a perdonar que ya creo que ya no se consigue, o así había escuchado. Y bueno, creo que de una vez me voy a pintar los labios y ya luego me pongo las pestañas, que de hecho el día de hoy quiero usar estas de EXO Beauty, las The Wild One. Ya las he usado, pero creo que con este maquillaje nunca, o al menos no recuerdo, así que vamos a ver qué tal se van a ver. Y el labial que voy a usar es el Mondays, el de Dose of Colors, así que va a ser un maquillaje muy apto para esta temporada. Y bueno, hasta aquí este video. Este es el resultado. Yo sé que no es algo innovador, no es la octava maravilla, no inventamos aquí la bicicleta, digamos así, pero sinceramente espero que les guste, o sea, que hayan podido ver un poquito cómo se trabajan las sombras, digamos así. Y si pensaban comprar esta paleta y estaban así como que dudando si sí o si no, digamos, más que nada porque no es una paleta muy barata, teniendo en cuenta que contiene solamente 5 sombritas, pero a mí me gustan mucho estas sombras, o la calidad de estas sombras, al igual que este maquillaje. Y
Por favor, comenten en los comentarios qué tal les pareció este maquillaje. También espero sus respuestas a las preguntas que les dejé, digamos que así, en este video. No olviden de suscribirse a este su canal, de darle me gusta al video, también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. También suscríbanse a este su canal, compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas y les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.